Buenos días, perdón. Bienvenido a vuestro canal, Say Thank You. Hoy vamos a hacer un trabajo distinto, no lo he hecho nunca en vídeo, en el canal. Y es que vamos a trabajar este bonito fresno, ¿vale? Esto es un árbol que está a la venta en un bonsai.com. Pero yo, bueno, estoy aquí detrás, ¿eh? Yo ya lo he aclarado, le he limpiado su ramificación, le he hecho, y le he arreglado la parte del tronco de arriba, le he tenido que hacer un vaciado y bueno, más o menos ya el árbol está nada más que para que su dueño lo compre. Este árbol está en 185 euros. En principio yo no tengo ningún fresno, quiero uno. Entonces, si este árbol, por lo que sea, no se vendiera, bueno, pues es posible que se quede aquí en Bonsai Thank You. Yo quería hacer este trabajo para que ustedes lo vierais, porque yo nunca, bueno, lo he trabajado muchas veces, ¿no? Pero en vídeo, en cámara, nunca he sacado un árbol de hoja compuesta. Entonces, hombre, yo sé que la mayoría de ustedes sabéis cómo se trabajan, pero sí es verdad que habrá muchas personas que no lo sepan. Entonces, el pinzado en árboles de hoja compuesta es totalmente distinto. El fresno es un árbol que se caracteriza por su gran follaje, hace unas copas muy bonitas, muy grandes, y bueno, la verdad se dice que es un árbol realmente bonito. Esto lo he puesto yo al revés. Y quiero que lo veáis en su justa medida. Ese es el frente del árbol, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pinzar. Voy a quitar algunos brotes que estoy viendo que le han salido, porque ha brotado como una bestia. Este árbol el año pasado lo pasó mal, lo pasó realmente mal. Me lo traje yo aquí y, bueno, a base de paciencia y buen cultivo, pues mirad lo que hemos conseguido. Está glorioso. Entonces, vamos a empezar a pinzar, como siempre, por arriba, ¿vale? Y lo que no nos sirva, pues se va a quitar. Pero el pinzado de los fresnos es totalmente distinto al pinzado de cualquier otro árbol. Vamos a ver por donde empiezo yo, porque se ha disparado de una manera que no veas, tío. No, por aquí mismo, vamos a empezar por aquí. Vamos a cortar aquí. Ahora después explicaré cuál es el secreto de los árboles de hoja compuesta. Es un poquito distinto a los demás, pero tiene su secreto, no, tiene su forma de hacerlo. Vamos a ver, aquí vamos a empezar aquí para que está, yo lo voy a explicar. Esto quiero que lo que quede muy claro, que no haya error. Esta es la rama del árbol, ¿vale? Y esto es la hoja completa. Esto es una hoja, ¿vale? Esto es una hoja, esto es otra hoja, no lo confundamos, no es esta, ni esta, es toda completa, por eso es hoja compuesta. Los árboles de hoja compuesta se pinzan siempre por la rama. Si queremos hacer un defoliado, entonces cortamos como los demás, pero cortamos la hoja entera. Si cortamos por aquí, estamos haciendo un defoliado parcial. Pero esto es su hoja. Esto es la hoja. Esto es hoja. Esto es rama. Entonces, en los pinzados tenemos que ir siempre a pinzar la rama. Por ejemplo, esto que hay aquí, ¿lo veis? Esto es una hoja completa. Esto no se puede cortar por aquí a no ser que queramos defoliar. Esta es otra hoja. Esto sí es una rama. Entonces, esta cortamos por aquí. Vuelvo a explicarlo. Esta es la rama, esto es una hoja, esto es otra hoja, y eso es el secreto de los árboles de hojas compuestas. Hay personas que, bueno, pues no lo saben, y entonces se dedican a pinzar, en este caso, pues mira, por aquí, no, por ahí no, por aquí. Hay que cortar la rama, nunca la hoja, a no ser que queramos hacer un defoliado total o parcial. ¿Correcto? Por eso quería yo
Esta, por ejemplo, va a tomar totalmente para arriba. Esta la vamos a quitar. Esta no la queremos porque se nos dispara para arriba. En este caso, por ejemplo, esta que va para adentro, vamos a ver. Es un poquito más complejo, pero esta va para adentro, esta sí la vamos a quitar. En este caso no podemos quitarla porque esto es, bueno, sí, podemos quitar aquí, nunca aquí, porque esta es la hoja. Que quede muy claro. Esta, por ejemplo, mira, este caso que claro, a ver si, espérate que le dé la vuelta y lo verás más. ¿Veis? Esto, esta rama sí va para adentro. Esta rama va para adentro. Entonces esta rama la vamos a quitar entera. Pero en esta rama tenemos una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cinco, seis. Que quede el concepto clarito, ¿eh? Esto, por ejemplo, esto es una hoja de esta rama. Esta no podemos cortarla. No debemos cortarla. Esta, sí. Pero cortamos por la rama. Si tenemos ese concepto claro, los árboles de este tipo no van a tener ningún secreto para nosotros. Bueno, seguimos. Es que quiero ir llevar un orden. Aquí veo otra rama que sale totalmente para arriba. ¿La veis? Esta. Esta no la queremos aquí. Se quita. Lo dicho. Rama, hoja. Vale. Esta por aquí. Este árbol, o sea, este árbol, este vídeo va a ser corto. No me voy a extender porque lo que yo quería que ustedes supieran ahí es el concepto. Cómo se pinzan los árboles de hoja compuesta. En este caso, lo mismo. Podemos retroceder a dos pares de hojas porque va a volver a brotar. ¿Vale? Aquí, esta rama. Aquí. ¿Vale? Fuera. Esta rama, aquí. Esta, aquí. Con esto vamos a conseguir retrasar la brotación y que los internudos de la rama sean cada vez más cortos. Porque en principio, como veréis, estos internudos se han alargado mucho. ¿Vale? Este, por ejemplo, lo quiero ahí. Suerte que yo vea por dónde vamos. Vale. Estos son hojas, esto no lo quitamos. Vuelvo a repetir, no lo quitamos si no queremos defoliar. A ver si puede sacar esta. Esta rama va para adentro, ¿la veis? Esta. ¿La veis? Esa va para adentro, esa se quita entera. ¿Vale? Esta que va para arriba. Esta que va para arriba y para adentro la quitamos entera. Esta en principio la dejamos para la siguiente. Esta por aquí. Esta por aquí. Esta que está enorme y está en la parte superior. Ahí. Vale. Valiendo. Esta por aquí. ¿Eso qué se ha ¿no? Eso me parece que son gallos. Esta vamos a cortar por aquí. Voy a repetir, esto es un árbol que está en venta en bonsai.com. Vale 185 euros, de precio está muy bien. Mirad. Esta rama. Quita, quita. Esta rama que cruza para adentro, esta la quitamos entera. Vale. Esta la cortamos por aquí. Que no se nos pase ninguna. Esta, por ejemplo, la voy a cortar por aquí. Esta por aquí. Ya os digo que va a ser un vídeo súper corto porque es un vídeo que lo único, la única intención que yo tengo aquí es explicaros el pinzado de árboles de hoja compuesta. ¿Vale? Esta quizá un poquito aquí. A ver. Son árboles muy majestuosos, que hacen unas copas muy bonitas. Y por supuesto, bueno, pues ya lo veis. Son árboles que sinceramente vale la pena tenerlo en una colección. Esta rama la quito para aquí. Esta de aquí abajo
por ahí. Seguimos por aquí. Esta ya está pinzada, esta ya está pinzada, esta también. Y esta. Esta no. Esta no. Sí, está pinzada ahí. Esta no. Esta la vamos a pinzar por aquí. Esta no. Esta la podemos pinzar. Yo me miraba ahí. El entrenudo tan largo que tiene. Entonces, en vez de pinzar aquí y dejar este par de hojas, voy a pinzar más atrás porque quiero que me retroceda rotación y que el internudo sea más corto. Esta rama que viene de la parte superior, hay que pinzar por aquí. Esta que viene de aquí, pinzamos ahí. Esta aquí. Esto no le supone ningún mal al árbol, ¿eh? Esta rama la veis, esta. Esta viene exactamente desde ahí. Desde ahí se está cruzando con esta. Entonces esta la vamos a pinzar. No la quiero quitar entera porque me va a hacer falta. Entonces esta la vamos a pinzar aquí. Estamos ya en Córdoba a 30 y tantos grados. Que se dice muy pronto. Y poco más, ¿veis? El vaciado que le he hecho, esto tenía aquí un tocón así de alto, entonces se ha vaciado, se le ha puesto su pasta selladora y ahora cicatrizará perfectamente y ya está. Bueno, pues no sé si hay algo que me dejo atrás, posiblemente lo haya, pero yo creo que ya más o menos hemos visto lo que queríamos. Esta rama sí hay que pinzarla un poquito. Son árboles, ya os digo, muy frondosos, muy bonitos, hacen unas copas preciosas y hacen realmente, hombre, vale la pena tener un ejemplar de fresno en nuestra colección. Ya están todas, porque esto no, son hojas y las hojas no se tocan. Repito, las hojas no se tocan siempre y cuando... Esta va para abajo, se la voy a quitar. Siempre y cuando no queramos defoliar. Si queremos defoliar, entonces tenemos que quitar la hoja entera. El defoliado, ya lo vuelvo a repetir. Parece que estamos en la jungla. El defoliado es así, ¿vale? Vale. Y vale. Así se quedaría la rama defoliada. Esta ramita de aquí también la vamos a retrasar un poquito. Y ya está, me parece que ya está. Me parece que ya está. Hay algún toconcito seco, se le quita. Dentro de unos días, ya la próxima semana, os voy a presentar la... A ver que yo vea esto. Os voy a presentar la campaña de primavera en bonsai.com. Hemos traído unos árboles impresionantes, de verdad, y a un precio muy bueno. Entonces os animo a que entréis, que miréis, como siempre, que disfrutéis y que compréis, porque la verdad se ha dicho, hay árboles de muchísima calidad a un precio muy bueno. Bueno, pues ya está. Ahí quitan ahí el frente, el perfil izquierdo está ahí. Esa es la espalda, tiene una espalda muy buena de profundidad. Este es el perfil derecho. Y este es el frente. Estas rugosidades que veis las hacen los frenos por naturaleza, las hacen siempre. Bueno, pues, a ver qué llueve. Yo creo que aquí una rama que es. Esta, que no ha brotado, pero tiene llama, entonces esta rama va a brotar, entonces ni la toco, ¿vale? Ya está. Bueno, ya sabemos el concepto de poda o de pinzado sobre los árboles de hoja compuesta. Hay personas que le tienen un poquito de reparo, es tan simple como eso. Nos fijamos ramas, cortamos, pinzamos ramas y dejamos hojas.
Esto con el tiempo se irán las hojas reduciendo de tamaño y empezará a rotar mucho más atrás y quedará súper compacto y súper bonito. Bueno, pues yo creo que, hombre, hemos quitado bastante, ¿eh? Hemos quitado bastante. Yo creo que ya está. Lo que yo quería compartir con ustedes ya está hecho. Animaros a entrar en la web de unbonsai.com. Ahí tenemos ahora mismo una cantidad de árboles muy buena, desde 29 euros hasta 600 euros, para todos los públicos, para todos los gustos. Y ya está, si os ha gustado, ahora me tengo que poner a regar, porque estas temperaturas que tenemos es horrible. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais un like, os suscribís, y nada más. Muchísimas gracias, un saludo. Feliz Día de la Madre. Y feliz Día de la Madre. Hasta el próximo vídeo.